Hola, 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 ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo programa de River desde adentro para analizar todo lo que pasó en Japón, todo lo que se viene y un montón de cosas en esta media hora vibrante junto a mi amigo, el autor de esta gran canción, Erno Lene. ¿Cómo estás, Erno? ¿Cómo andás, querido? Estoy contento por lo que pasó en el Mundial de Clubes. Voy a arrancar de entrada diciéndote esto, mi felicidad, mi agradecimiento a todo el equipo y el cuerpo técnico y ya con una quejita para hacerte. Si nos van a hacer los goles, al menos que sean todos lícitos, ¿sí? Porque esto de la mano me deja un poquito. Te lo quería decir. Ya vamos a charlar largo y tendido, gol por gol. Vamos a hablar de la semifinal también. Sí. Y lo que quiero saber es qué opina nuestra especialista femenina, Luli Vázquez. ¿Cómo estás, Luli? Bienvenida a River desde adentro. Buenas noches, Ale. Hola, Erno. Luli, ¿cómo andás? Un beso enorme para Nico y para Jessy, que bueno, no están acá con nosotros, pero bueno, siempre están y van a estar del otro lado esta vez como todos ustedes. Bueno, la misma sensación que todos, ¿no? Contentos igual por haber estado ahí, por haber llegado y porque River dio todo lo que tenía que dar. Y bueno, ya vamos a estar desarrollando más el partido, ¿no? Pero creo que no queda una sensación mala. No, para nada. Para mí la sensación que queda es muy positiva, de un equipo que fue al frente, como lo hablábamos en el camarín entre los tres, un equipo que fue al frente y que atacó un poco, ¿vale? Atacó un poco el equipo de River, sobre todo el primer tiempo. Sí, a ver, perdemos un poco la perspectiva. Tuvimos dos partidos desde el programa pasado. Exacto. El de Sanfrecce nos quedó. A ver, había que ganar y era el partido por el que se medía River si había sido bueno o había sido malo, ¿no? Se ganó ese partido. Con lo justo, como dijimos acá. Con lo Nadie justo. Decía que iba a ganar por más de un gol. Así fue. Yo creo que había diferencia y jerarquía para más. Pero bueno, los nervios y alguna otra cuestión hicieron que River gane 1-0. ¿Sabes qué? Me pareció muy bueno que el partido contra Huracán, lo habíamos quizás dicho, Barovero estuvo un poquito flojo, pero contra Sanfrecce fue un héroe. Fue un héroe Barovero. Claramente coincidimos, Luli, Barovero fue el mejor jugador de la Copa para la Copa. Sin duda, sin dudas. No solo en el primer partido, sino en la final. También contra el Barça, ¿no? Sí, así es. Sí, y cuando dicen te saludo tu arquero, y es uno de los 11, se le paga por eso, dale, basta. Tal cual. Nos levantamos muy temprano. ¿Dónde vino el partido? Me interesa saber eso. En casa, tranquilito en el sillón, analizándolo. Lo vi igual anoche otra vez. Vi los dos partidos porque quería estar en los detalles. ¿Luli? Igual también en casa. Se salió a tomar algo la noche anterior. Bien. Así que dormí poquito, pero también mate, facturas y se vio en familia, pero fue lindo. La verdad que volver a despertarnos temprano para ver eso, la verdad que fue muy lindo. Bien, yo lo fui a ver al club. Realmente mucha gente, lo podías ver en la confitería con la pantalla gigante. Ahí en la máquina o en el microestadio también. Mirá la de Barovero. Esta fue terrible, esta tajada. Sí, él dice que fue la más difícil. Sí, la verdad que fue abajo, contra un palo. Terrible tajada del arquero de River. Recuerdo en el primer tiempo cuando River, los primeros 40 minutos para mí de River, los primeros 30 sobre todo, sí. River jugó decididamente bien. Exacto, sí. A ver, jugó decididamente bien. Mira, dos tiros pero al arco. Pero yo creo que lo mejor de River fue la actitud, por supuesto. Sí, no lo dejaban jugar, no lo dejaban entrar por ningún lugar. Tuvo un detalle que no tuvo nunca en el 2015, presión alta. Sí. Exacto. Alario se pasó de rosca en un momento con la presión alta. Estaban empoleados. A Mora le faltaba inflar un poquito las gomas. Faltaba como. Sí, no dio contenido. Lo que esperábamos. Porque habitualmente Mora es siempre en los partidos decisivos, se le aparece. Y la verdad que no dio lo que esperábamos. Chicos, ese ritmo de presión alta que pidió Gallardo para estos partidos también no es fácil. No es fácil sostener en el ritmo aeróbico. Porque tus delanteros presionan bien arriba, las líneas también se adelantan. Y eso hay que sostenerlo, no es fácil. Yo creo que eso es lo que nos preguntábamos todos, ¿no? Si River jugando así podría aguantar el segundo tiempo. Y tal bueno, cual. Después del gol, nada, se dio un partido totalmente diferente. Yo creo que en el entretiempo todos lo hablamos. A ver, como Gallardo es, para mí, estatua es poco, poner el nombre de la tribuna, lo que quieras. Es de los técnicos más importantes en la historia de River. Pero como decimos, cuando gana los partidos y cuando lo ganó él solo con cambios, para mí es uno de los responsables o de los que ha cometido los mayores errores en este partido contra Barcelona. River tiene un partido controlado, que se podían cansar, con los dos mediocampistas centrales amonestados, es cierto. Podías reemplazar uno, sí, como Tito Poncio, pero me parece que no era para que entren dos jugadores ofensivos de pie
cuando el Piti Martínez ha tenido infinidad de oportunidades y no ha dado la talla. Es un análisis muy acertado el que vos haces, Ale, para mí, pero yo te digo la verdad, me quedé un poquito inconforme con esto de que el primer gol no sea del todo legítimo del Barça, porque tu equipo ya queda condicionado, el equipo queda mentalmente un poquito cansado cuando te hacen un gol. Es discutible, es discutible. Muchos te dicen, hay que verla en la primera imagen, pero si vos la analizás, yo te digo, y se lo digo a toda la gente, fueron tres momentos de contacto, muslo, pecho y brazo. Sí, señor. El brazo es, bueno, no vale. El tema es que en la imagen de frente ves la cara del árbitro detrás de la de Messi. Eso es lo que me deja dudas, pero la verdad es que yo la tuve que ver varias veces. Hay que verlas varias veces. Entonces me digo, ¿es un error garrafal? No. A ver, el árbitro, señor Blatter, quien sea, quien esté. Va a ver la FIFA. Pará, déjame hablarlo. Un iraní. Un iraní. Por favor. Mañana vuelve, no lo ves nunca por más. Favor. Es la final del mundo. Me parece que eso demuestra la poca seriedad, entre otras cosas, que tiene la FIFA. A ver, se dirigió como se dirige en Europa, no como se dirige en Sudamérica. Por eso, ¿sí? Te digo, si van a cobrar todo, ya que se cobra todo, se cobra mancha, se cobra un toquecito abajo, cobrame la mano. Todo sobre los contactos físicos. Sí. Bueno, pero esto es un error de criterio, de conceptual para mí, grave. Porque si vos la pelota no la bajás con el brazo, no te queda dormida como le quedó. Para mí es un error, no, para mí no grave, porque lo tuve que ver varias veces. Ale, chicos, al margen de que después el Barça quizás sí te iba a hacer esos otros dos goles legítimos, se entiende que es una máquina de matar equipos este Barça, pero es lo que yo pedía, digamos, legitimidad en todos los goles. Por eso me quedé un poquito caliente, pero yo creo que estamos bien. Lo hablábamos bien antes, cuando nos juntábamos, cuando recién llegábamos. Si entraba el Piti Martínez, se lo dije a mi amigo Andrés Fiandese, con el que vi el partido en la confitería con su familia, le mando un gran abrazo. Yo pensé que entraba para hacer echar a Jordi Alba, te lo digo con toda la argentinada con la que me sale. Tiró un caño, tiró un par de caños contra él. Sí, no. Pero Jordi Alba era el jugador que estuvo molestado en el principio, que claro, era candidato a hacerse echar. Había que buscarlo. Para mí era él y Dani Alves, que son más fáciles que la tabla del uno para hacer entrar. Había que hacerlos entrar y quizás hacer que los echen a alguno de los dos. Sí, exactamente. Luli, que la gente en las redes sociales habrá estado como loca, me imagino, ¿no? Sí, no, la verdad que no era de esperarse, ¿no? Toda la gente, tanto en Twitter como en Facebook, subiendo fotos, alentando a River. Y bueno, nada, los invitamos para que sigan sumándose. Todavía quedan los partidos de verano, todavía hay mucho más River por adelante. Así que sigan sumándose en las redes. En Twitter somos River de Ion-TV y en Facebook somos River desde adentro TV. Bien, y me vas a contar todo en el segundo bloque. Así es, obvio. Exactamente. Tenemos, como dice Lule, mucho, mucho más de... ¿Cómo será el River 2016? Yo creo que va a haber un gran futuro con un cambio de esquema, como lo escuché a Gallardo decir en la semana. Habrá un cambio de esquema, una renovación. Eso es lo que yo espero. Necesariamente. ¿Puede ser que los jugadores que se están nombrando no son la renovación que yo espero? Ojalá me equivoque. Ojalá, pero se necesita suplir estos huecos que van a quedar, Estos pocitos va a haber que taparlos. Sí, totalmente. A ver, lo que pasó en este año es que los jugadores... Yo creo que si vos me dabas a elegir qué jugadores del mercado quería, podía diferir en uno o dos, pero se compraron esos, no rindieron. ¿Cómo saberlo de antemano? La verdad es difícil. Yo en el Chaco lo pasaba, me decís, y ahora es fácil hablar de Bertolo, de Casco, pero River compró el 3 de la selección, sí. Bertolo era una de las figuritas que sí todos querían, el Peter era el jugador con gran desarrollo. No lo han tenido. No quiere decir que no lo vayan a tener. Quizás se adapten ahora, Ale, quizás se adapten ahora. Y te quería remarcar algo a todos, chicos. Volvió Balanta en el partido más importante que tuvo River. Volvió, y volvió bien. Sí. Con cortes importantísimos. Yo discutía con algún amigo que, incluso contra el Sanfreche, donde pega, hay una imagen que lo deja muy en evidencia, que la pelota salta a cabezar y le pasa a 85 metros. Bueno, sí. Pero incluso esa es un error colectivo de cómo estaba parada mal la defensa. Exacto. ¿Sí? Que imagínate, para mí ninguno de los partidos ni atacó ni defendió. Pero individualmente Balanta, los dos partidos para mí cumplió. Cumplió bárbaro. Para mí volvió al ritmo, sí, que él supo tener, el moreno colombiano. Para mí está volviendo y lo hizo muy bien. Ya te digo, en el partido más difícil que tuvo River en todo este año. Sí, bueno, antes nos quedamos en el entretiempo. No nos gustaron los cambios. Y de arranque, un gol. O sea, a mí lo que no me gusta es ir a buscar a Barcelona. Ir complicado a jugarle de igual a igual al fútbol. Complicado. Claramente, en otro equipo me gustaban los cambios que hizo Gallardo, los entiendo. ¿Te gustó lo de Lucho? ¿Te gustó? No, me hubiese gustado esos mismos cambios con otro rival. En el partido contra Barcelona, que juega el fútbol y mano a mano te liquida, los equipos que le han ganado es cerrando en el partido. Es cierto,
Es cierto. Quedamos condicionados igual con esas amonestaciones. Yo pienso que quizás lo del Piti, al ser un jugador joven y teniendo que ir a buscar el partido, pudo haberse imaginado Gallardo que iba a ir un poquito más al frente. Usted sabe, yo soy mayadista de la primera hora, para mí ese era el nombre. Pero Efemérides, sí, ¿te parece? Sí. En River, sí. Desde adentro. Dale vos. Hay mucho más para hablar. Y hablando de partidos internacionales, de títulos y la gran historia que tiene River, hasta el jueves pasado se cumplieron 18 años del título de la Sudamericana 1997. Qué linda camiseta, me gustaba esas tres tiras. ¿Te gustaba? Invertidas. Me gustaba por lo que representa. Y ese, mirá, el muñeco. Mirá, Marcelo. El muñeco de Gallardo. River le ganó 2-1 al San Pablo en el Monumental. Doblete del chileno, el matador Marcelo Sala. El matador. Tremendo jugador. Tremendo jugador. Venía con 3-4 copitas encima ahí, clavaba una cosa atrás de la otra. River venía a lograr, recordemos, en el 96 la segunda Libertadores. Y es como un envión del equipo de Ramón Díaz, que un año después se consagró en la Sudamericana. San Pablo tiene un gran equipo. Mirá el equipo de River, te leo los nombres. Por favor. Burgos, para mí, de lo mejor que vi como arquero, como actitud, como tipo, como divertido, como figura del plantel. Gran personaje. Hernán Díaz, Celso Ayala, Berizzo y Placente, Montserrat, Astrada, Sorín o Escudero. Ahí se hacía por la final, era uno de titular, uno de local, uno de visitante, jugaban. Gallardo, que había entrado a Santa Ida Solari como en la final. Francescoli y José Marcelo Salas. Otro que entró, el Pipa Gancedo, que hace poco estuvo aquí en River. Sí, de amigo de River desde adentro, el Pipa. ¡Qué equipazo! Tremendo. No, no tiene fisuras este equipo. Aparte, ¿sabes lo que tiene ese equipo que a mí me gusta? El 4 juega de 4, el 2 juega de 2, el 6 de 6 y así sucesivamente. Y todos con mucha categoría le tenían esos Exactamente. Jugadores. Como siempre dicen, la cocina, el dinero del baño. Muy bien. Pausa en River desde adentro y se viene un segundo bloque fenomenal. Dale, vamos. Y aquí estamos, segundo bloque de River desde adentro. Y vamos a con una nota que hace rato teníamos ganas de mostrarte, que es algo por lo que River es lo más grande, como siempre decimos, en todo. Porque River tiene también hasta universidad. Porque decimos hasta porque tiene jardín, primaria, secundaria, terciaria y universidad. Y Luli Vázquez nos va a contar de qué se trata todo. Así es, junto a River desde adentro TV estuvimos recorriendo las instalaciones de la universidad que tiene River, que se destaca porque es uno de los únicos clubes del mundo que tiene universidad, además de todos los niveles inicial, primario, terciario, como nombraste, Ale. Así que vamos a ver el recorrido en las instalaciones de la Universidad de River Plate. Nos encontramos en la Universidad de River Plate, donde tuvimos la posibilidad de conversar tanto con el rector y con el vicerrector. Ellos son Juan Carlos Pugliese y Alfredo Pérez Alfaro. Estas son las instalaciones que posee la universidad. ¿Qué tal? Muy bien, acá en plena actividad, completando el cuarto año de